Hello YouTube. El día de hoy les traigo un tutorial súper facilito para hacer arbolitos de Navidad de papel de origami. O más bien, de kirigami, pero que parece origami y así. O sea, no es origami realmente porque usamos las tijeras un poquito para cortar el papel. Y ya hemos hecho otros arbolitos de Navidad de papel de origami. Son un poquito más complicados. Estos están súper fáciles de hacer para hacerlos rapidísimos. Los puedes hacer ya sea con una hoja de color o si no, con papel deco. Y te va a quedar también precioso y se van a ver hermosos. Así que si quieres saber cómo se hace, no te pierdas el siguiente tutorial. No te olvides de suscribirte, por favor, de darle manita arriba para que nos apoyes y podamos seguir contigo aquí semana a semana. Déjame en los comentarios de qué te pareció y qué te gustaría ver. ¡Nos vemos! ¡Buena vibra! ¡Bye! Bye. Para empezar, necesitas una hoja de papel cuadrada de cualquier tamaño. Lo más fácil es que dobles una hoja tamaño carta, así, y cortes el sobrante. Para que al desdoblarla te quede un cuadro. Primero haremos los dobleces básicos en horizontal, vertical y diagonales. Márcalos muy bien. Con los dobleces marcados, lo que sigue es llevar este doblez diagonal hacia adentro, empujándolo y sujetándolo como en pinza con los dobleces que están a su lado. Lo mismo hacemos del otro lado. Un cuadro así. Lo que sigue es fácil, llevamos dos de los lados del cuadrado hacia el centro, doblando y marcando muy bien. Ahora desdoblamos uno de los lados y lo abrimos así. Para empujar hacia abajo el doblez del centro, juntar los dos dobleces de los lados así. Lo mismo hacemos del otro lado. Ya que lo tenemos así, giramos para repetir todo el proceso. Nos debe de quedar una figura así, a la cual recortaremos el sobrante de abajo para que nos quede la forma de un triángulo con la base plana. Y así es como nos queda. Lo que sigue es hacer unos cortes de arriba hacia abajo y que vaya aumentando el largo del corte conforme baja. Hacemos lo mismo del otro lado. Ya casi para terminar, iremos doblando la parte de arriba de las pestañitas que cortamos. Las doblamos hacia abajo, así. Y nos iremos doblando cada pestañita de cada hilera hasta terminar.
siguiente, solo separa y acomoda las hileras. Y listo, ya tienes tu pino, el cual también podrás decorar con estrellitas o esferas de papel.